banda. Desde acá, desde San Francisco, te mando un abrazo hasta Hidalgo. Y bueno, sé que estás al pendiente de lo que vayan a platicar los presidentes, sobre todo de México y Estados Unidos, en temas migratorios. Pero tú sabes que este cariño, el cariño más sincero es de, con mucho respeto lo digo, de nuestros queridos migrantes que acá de este lado de la frontera nos dan todo. Mi querido Manuel, un abrazo. Gracias, querido Vicente. Pues, ¿qué te digo, caray? Me ha tocado a lo largo de los años estarte acompañando en varias transmisiones de Sin Censura, en varios puntos de la Ciudad de México, aquí en Hidalgo, en otros lugares, en distintos eventos. Y la verdad es que es una constante las muestras de afecto que tiene la gente, los seguidores de Sin Censura, para con Toño, que le mandan saludos a Ceci, a todo el equipo, por supuesto, y muy especialmente a ti, a quienes somos colaboradores de Sin Censura, pues nos toca también una parte de ese afecto, en esos en vivos que se han hecho ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, allá a un lado de una tienda departamental. Tú sabes, se pone muy padre el ambiente, la ¿Sabes gente. qué, Manuel? Sí, Y sabes, ¿sabes qué se me viene a la mente, Manuel? Cuando nuestros números son los que creemos son, cuando decimos nos están bloqueando, cuando decimos algo está pasando en redes con la señal de Sin Censura, pues en esto nos basamos para decir lo que decimos. No, no, esto no puede ser normal, mi querido Manuel. A veces No, con los números que nos da la plataforma. no es normal y no es común, Vicente, pero es un parteaguas comunicacional. Y no estoy queriendo ser un cromador de Sin Censura, porque aparte, bueno, también está sucediendo con otros medios alternativos que también son exitosos y cumplen muy bien su función. Pero lo que nos ha tocado vivir a nosotros por medio de Sin Censura, yo creo que jamás nadie nunca, en términos de comunicación, Vicente, y me atrevo a asegurarlo, había vivido estas muestras de afecto, de aprecio, de valoración hacia el esfuerzo comunicacional, pero de un medio que se basa en las aportaciones de la gente y que vive de la gente y que informa a la gente de lo que realmente quiere saber, de la manera en que lo quiere saber, con la verdad. No se había visto antes. Esto es a partir del Internet, a partir de estos esfuerzos, a partir de estas iniciativas, de este emprendimiento que realizas tú con todo este gran equipo, por parte de Sin Censura y otros más, insisto. Pero esto no lo vive en un Loret, no lo vive un López Dóriga, no lo vive nadie. El cariño del pueblo no. Se les podrá acercar ahí a alguna que otra persona a tomarse una foto, porque son güeyes famosos, ¿no? Así es. Pero ser un cabrón famoso y apreciado y querido, como llega la gente, a mí me consta, lo he visto, que llegan y te abrazan y te apapachan. Bueno, caray, o sea, a Toño también es un gusto ver cómo se acerca la gente, lo abraza. Insisto, nos ha tocado a los demás colaboradores también ser partícipes y vivir esa emoción, porque se genera una emoción muy padre. Pero vivirlo del otro lado de la frontera, porque tú y yo somos migrantes, tú y yo hemos sido migrantes. Y tú sabes perfectamente también que la sensibilidad que se genera cuando está uno fuera del país, con una cierta añoranza hacia la tierra, aunque tengas la posibilidad de estar regresando, pues es algo especial. Pero más aún para quienes no tienen la posibilidad de estar regresando a México y que se concentran en sus trabajos, en sus actividades, en no tener problemas para no ponerse en riesgo. Y poder tener contacto con algo tan real y tan apegado a lo que siente el pueblo mexicano, ese es el secreto de este éxito, Vicente, y de las muestras de afecto que estás ahorita teniendo oportunidad muy merecidamente de gozar en esta cobertura que se da dentro del marco de esta reunión de la APEC, de la Cumbre Asia-Pacífico, que por cierto, tiene también muchas cosas muy interesantes que ofrecernos en información. Así es, mi querido Manuel. Oye, Manuel, yo qué más quisiera poderle algún día reportar a esta comunidad migrante que se ha llevado del diálogo a la acción en términos de reforma migratoria. Muchas personas me han dicho, ¿tú crees que el presidente le va a insistir
a Joe Biden sobre la reforma migratoria? Yo creo que sí, pero también la gente tiene que saber que no es de Joe Biden la decisión, que esto tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Es muy importante que el presidente de Estados Unidos se comprometiera, y el tema migrante, el tema de la migración será un tema que se abordará en la reunión entre ambos mandatarios, sobre todo mañana, pero también se hablará de la migración en la frontera sur, esa que está llegando en caravanas y que pasa por México, y que no necesariamente tiene que ver con el tema migrante como lo entiende el mexicano y la mexicana que vive y trabaja como indocumentado en Estados Unidos. ¿Estarás de acuerdo, Manuel? ¿Qué piensas? ¿Qué esperas? ¿Qué ves? Totalmente de acuerdo, Vicente. Digo, aquí del fenómeno migratorio, como tú lo estás mencionando ahorita, más allá de del tema casero, digamos, mexicano, de toda la migración que nosotros como mexicanos hemos realizado hacia los Estados Unidos, el tema ahorita es un tema global. Estados Unidos viene de una crisis que comenzó con el tema de estos dos intensos años de presión económica y de depresión económica causada por el COVID. El hecho de que Estados Unidos se haya inmiscuido, como normalmente lo hace, pues es parte de su estrategia para generar actividad económica y esté apoyando económicamente también a Ucrania en su guerra contra Rusia. Y ahorita también el hecho de la postura complaciente y cómplice también con el tema de este genocidio que está realizando el Estado israelí, me refiero específicamente a su gobierno, nada más, en contra de la población de Palestina, que están tratando de limpiar étnicamente esa zona, lo cual es un crimen de lesa humanidad que debería de ser condenado oficialmente por las grandes potencias y que están callando silencio, están guardando silencio. Yo estoy como Xochitl Gálvez, ¿no? Tiene hambre de sed, pero bueno, verdaderamente es un tema que debe de tener preponderancia. Y estoy seguro que Andrés Manuel, digo, no se va a meter en todos los temas, no es una sesión de la ONU en la que vayan a estar votando, hasta donde yo entiendo, pero en el tema de la migración mexicana, pues seguramente sí habrá los comentarios necesarios para hacer ver la importancia de que haya algún tipo de alivio, algún respiro migratorio para México, entendiendo perfectamente lo que tú ya citaste ahorita, que no depende necesariamente en su totalidad de Joe Biden y que tendría que ser aprobado por el Congreso y que están divididos muy 50-50, la diferencia es muy poca en el Congreso estadounidense para poder eventualmente inclinar la balanza. El problema es que prácticamente todos los republicanos abiertamente están en contra del tema migratorio o de algún tipo de reforma que pudiera darse, pero también algunos demócratas se hacen tarugos, no se comprometen y no han apoyado a una comunidad a la que, por cierto, ambos bandos recurren para pedirle su voto, que cada vez incide más y tiene más importancia. Entonces, este tema de López Obrador en cuanto a la migración mexicana, más el que tú comentas de la migración global, en la que Estados Unidos, por cierto, un dato muy interesante, Vicente, ha deportado a más de 380 mil migrantes irregulares, lo mencionan ellos, 380 mil migrantes irregulares solo desde mayo de este año a esta fecha, a noviembre que estamos ahorita, a medios de noviembre, 380 mil migrantes irregulares, un mundo de gente, es un fenómeno migratorio como no se había visto en muchísimo tiempo y que sigue creciendo y en el cual pues nos vemos inmiscuidos, queramos o no, independientemente de lo que nosotros aportemos en cuanto a migración. Lo que está atravesando por territorio mexicano es verdaderamente un trabuco, es un problema. Y lo que hay que encontrar son soluciones o intentos de soluciones, propuestas, pero de origen. Y no porque esté yo diciendo que forzosamente las propuestas de López Obrador sean las más correctas con los programas que se está proponiendo, que son los mismos que tienen aquí, que podrían perfectamente sí funcionar, pero probablemente también haya otras alternativas, otras estrategias que se pudieran aplicar, pero en las que sí se tiene que atacar de origen el tema, porque el tema viene de la pobreza, y la pobreza viene de las malas administraciones, de la corrupción, y por supuesto
de la venta de recursos, de la preponderancia imperialista de Estados Unidos en todo el continente americano, hay que decirlo, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Muy buena parte de lo que ha logrado Estados Unidos es nada más y nada menos con lo que nos quitó. Nosotros perdimos la oportunidad de la explotación que tuvo Estados Unidos en la fiebre del oro en un territorio de los que nos quitaron, que fue California, como sucedió también con la fiebre negra del petróleo en Texas en su momento, en territorios que también nos fueron quitados, por decirlo amablemente. Entonces, eso más el hecho de que Estados Unidos es el único país del mundo que ha intervenido de manera presencial, ha invadido, al menos en alguna ocasión, a todos y cada uno de los países que conforman el continente americano. Todos han sido invadidos, al menos en una ocasión, Vicente, y no, eso no es más que con fines imperialistas de explotación, de dominio, que han ayudado así, que Estados Unidos sea una gran nación en términos económicos, pero el costo ahora se está pagando con esta migración, que es la gente explotada, el producto de toda esa opresión económica en la que no les ha importado que la gente no tenga cómo subsistir. Y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que pasa? Buscan una opción de sobrevivencia, verdaderamente, ya sea por cuestión económica o incluso porque sean personas desplazadas por temas violentos, que van buscando en Estados Unidos la opción para sobrevivir. Entonces, el tema lo conocemos todos bien, lo sabemos, se tiene que hablar con claridad, y esperemos que en esta ocasión de esta cumbre, que tiene más bien un tema económico, pues pueda plantearse propuestas verdaderamente realizables y que no empiecen a bombardear una reunión como hizo Biden, llamándole dictador inmediatamente después de su reunión a la cabeza del gobierno chino, a Xi Jinping. Me parece una torpeza que allá él no tendrá que pagar el costo político, pero así es como se vienen dando las cosas, mi querido Vicente. Pues mi querido Manuel Aranda, te agradezco mucho que compartas tus reflexiones, tus opiniones en esta cobertura especial que hacemos desde San Francisco. ¿Qué te parece si cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, hermanito? Seguro que sí, con todo gusto. Bueno, pues es @arandamontero. Ahí está, @arandamontero en X, lo que antes era Twitter. Vicente, un fuerte abrazo, por favor, a Toño, que anda por ahí. Ahorita estaba leyendo en el chat que le pusieron Toño el Explorador, porque trae su mochilita como Dora. Les quiero darle un fuerte abrazo, por favor, a Toño de mi parte. Y si me permites, un anuncio precisamente para nuestros hermanos migrantes. La Dirección General de Atención al Migrante aquí en Gobierno del Estado de Hidalgo, estamos organizando por segundo año consecutivo, el segundo que tenemos trabajando en esto, la Caravana Migrante. Estamos participando de la Caravana Migrante que se realiza desde Laredo, Texas. Nos reunimos el día 18 de diciembre y el 19 a las 5 de la mañana salimos en caravana, más de 2,500 vehículos resguardados por Guardia Nacional, por Protección Civil, por policías estatales, por Ángeles Verdes, por todo el mundo, en un intento o en una acción que se va conducida a que los migrantes puedan llegar con bien a sus estados de destino. Ahorita están participando ya prácticamente poco más de 12 entidades del país. Y bueno, pues quienes estén interesados en participar en esta, que es totalmente gratuito, ahí vamos a estar para apoyar a nuestros hermanos hidalguenses y los de todo el resto del país que quieran venir a pasar las fiestas navideñas seguros y cuidados. Claro que sí, mi querido Manuel, ahora sí te agradezco, te mando un abrazo y estamos al pendiente. Abrazo, hermano, cuídate mucho y éxito. Cuídate.